No hi haurà vaga a Balears. Els professionals sanitaris i salut han arribat a un acord que permetrà recuperar drets i millorar les seves condicions sociolaborals. Nos ha tocado la lotería sanitaria en la sanidad pública que atiende 1.200.000 ciudadanos. El acuerdo es un acuerdo que los médicos de las Islas Baleares vamos a ser los que más cobramos la hora de guardia de toda España. Cierra el círculo, se habían firmado acuerdos de especializada y ahora cierra el círculo en primaria y deja las herramientas para a lo largo del año 23 atender demandas que hay también de personal que hace guardias, turnos, domingos, noche en la atención especializada. Acuerdos retributivos que traen la atención primaria también al siglo XXI, equiparando SWAPS 061 y atención primaria a las condiciones retributivas que tienen que tener y no a las del siglo pasado. Implementarán esas 35 horas que desde hace 10 años ya no las teníamos y sobre todo el personal de hospital, los enfermeros y los fisioterapeutas podrán gaudir de 100 horas más per ells. De salut han reconegut la feina feta pels treballadors durant la fase aguda de la pandèmia i les conseqüències que això ha ocasionat. Els professionals sanitaris, després de tots els esforços que estan fent, que han fet i que estan fent, es mereixen millores retributives, millores organitzatives i millores salarials. A més, i per evitar la partida dels professionals de les gerències d'Eivissa i Formentera i la de Menorca, es crearà el plus de fidelització, en què es farà un pagament de 4.800 euros a metges i altres categories deficitàries per un compromís de 3 anys de contracte. No entiendo nada. Vale, voy a continuar intentando, pero...